Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional RPTV. La educación sigue priorizándose en el país, por eso el Gobierno Nacional desarrolló la entrega de libros de manera gratuita a los niños de todas las regiones. Paula Osorio. ¿Qué tal, Carlos? Panorama Nacional RPTV desde Buenaventura, donde el Ministerio de Educación oficializó la entrega de textos escolares para niños y docentes. Estos enfocados en las áreas de matemáticas y lenguaje para mejorar la calidad educativa en todo el país. Desde el 2012, el Ministerio de Educación ha entregado más de 49 millones de textos y ha tenido el Gobierno Nacional una inversión de 119 mil pesos para que 3 millones de niños se beneficien de esta labor. Elga Hernández, viceministra de Preescolar Básica y Media, nos cuenta más sobre esta jornada en la que se entregaron más de 8 millones de textos en todo el país. En este momento llevamos 989 municipios impactados con esta estrategia y es importante porque antes no tenían acceso a esto. Y niños y niñas que no tengan acceso a material educativo son niños y niñas que no cuentan con las herramientas suficientes para adquirir conocimiento y apropiarse de los conocimientos en el aula. Con esta labor, el Ministerio de Educación espera mejorar la calidad educativa del país y también cerrar las brechas de oportunidades para los niños. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un extraordinario jueves. Hasta pronto. Gracias a nuestros compañeros allá en Bogotá de RPTV.